Atención porque va a comenzar el partido de vuelta y me parece que si ustedes y yo pudiéramos apostar, evidentemente lo haríamos por el equipo local después de su triunfo en campo visitante. Hoy vamos a tener un encuentro pasado por agua. Este es un partido que las dos aficiones llevan mucho, pero que mucho tiempo esperando. Sorensen. Y pierde la posesión. ¡Uy, balón que queda suelto! Lo hizo muy bien ahí. Cabral. Entra en zona peligrosa. Tiene opciones de pase. ¡Qué bien golpea la pelota! El portero rechaza el balón, sigue en juego. No quieren dejar pasar el cuero. Sorensen. Cada vez más cerca de la portería rival. Providencial la anticipación del defensor. Toca por arriba. Disparo. Llevaba muchísima potencia, era un cohete, pero menos mal que el portero ha estado seguro. Está muy cerca del área y puede haber peligro. Está en disposición de disparo. El colegiado invalida la acción. Ha sido fuera de juego. Devuelve la pelota. Cabral. Juega atrás con el portero. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Otra vez le llega el balón. La ocasión está ahí. Le devuelve el esférico. Buen desmarque, pero al final ha pitado, ¿no, Ruiz? Sí, Manolo, una pena que nos haya ido al cine el colegiado, porque siendo tan justo el fuera de juego, podría haber dejado seguir. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego.
Ha pitado el árbitro, saque de esquina. Y el córner termina en agua de borraja. Vaya cañón. El balón iba muy fuerte, pero eso no es nada para este portero. Tiene un especialista en la esquina. El portero tiene miedo a la ejecución del córner. La engancha con la cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! La jugada tuvo el mejor premio posible, Paco. El balón llegó directamente desde un saque de esquina. El portero estaba atento, pero no logró impedir el gol. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. En pantalla tenemos un resumen de los tiros a puerta. Pase interceptado en el centro del campo. Tiene mucho espacio. ¡Qué buena oportunidad! Cabral. La jugada lleva peligro. Cabral. Le están presionando. Han defendido bien. Han cortado. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Hemos llegado al descanso de esta eliminatoria. ¿Qué te está pareciendo el encuentro, Paco? Está siendo el típico partido de eliminatoria. Muy peleado, con algunas ocasiones y sin mucho fútbol ofensivo. De momento están clasificados e imagino que en la segunda parte saldrán un poquito más a cerrarse. Mira, mira, que ya llega el cambio. Se acaba de despojar del chándal y ya está listo para entrar en el terreno de juego, Manolo. Y el colegiado no quiere interrumpir el juego. Muy bien hecho. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Justo a tiempo. Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior con tarjeta amarilla. Bueno, la falta estaba ahí, pero creía que el árbitro no la había visto. La entrada es buena y ganan el esférico. En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. La jugada tiene mucho peligro. ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
estamos otra vez como al comienzo del encuentro. Mírenlo ustedes si quieren, 1-1 para cada equipo. Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano. Podría haber una buena ocasión. ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, 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 gol! No todos los goles valen lo mismo. Y que lo digas, Manolo, y que lo digas. Gol, tanto va el cántaro a la fuente, Paquito, ¿qué? O el que la busca la encuentra, Manolo, a veces, claro. Pero esta vez ha sido así. Esta jugada puede ser importante. Ni le ha tocado. ¡Qué gran entrada! Disputa la posesión. Tiene apoyo por la izquierda. Muy bien construido. Cuidadito con eso. ¡Gol, gol, 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 gol! Apaga la luz y vámonos, porque esto me parece a mí que se ha acabado. No hay portero en el mundo capaz de parar eso. El jugador ha colocado el balón a la perfección con un disparo raso. La diferencia de momento es contundente, 3-1. Rebasa el defensor. ¡Va! ¡Vaya tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Buena decisión del colegiado que deja seguir. Ley de la ventaja clara, Manolo. La detiene. Espero que le sirva para jugar mejor a partir de ahora, porque está teniendo un día para olvidar. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. ¡Mamma mía, qué presión! Ni al técnico ni a nosotros nos gustaba lo que se veía en el campo. Vamos a ver con la reciente incorporación si el equipo mejora, Ruiz. Hombre, con el partido perdido, Manolo, no te quedan muchas más opciones que arriesgar. ¡Qué bien le pegó! Bueno, pues ha fallado, Paco. Sí, me temo que se ha precipitado con ese tiro. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. Hay apoyos constantes. Mete el balón al hueco. Se lleva el balón el equipo rival. No sé qué va a pitar, la jugada era un poco confusa. No se lo piensa un instante. Cabral. Han sacado una buena. Lo intenta de volea.
Veo mucha agitación en el área. Los jugadores son conscientes de la importancia de este saque de esquina. El equipo parecía que había bajado los brazos, pero la llegada de los nuevos futbolistas podría darle ánimos para intentar al menos conseguir el empate, Ruiz. Caray, se respira la tensión en ese banquillo. Todos los jugadores suplentes están tensos. Entramos en los últimos 5 minutos y el partido aún no está sentenciado. Se interpone y presiona el balón. ¡Mi madre, qué manera de picarla! ¡Qué pase! Abierto la defensa. ¿Cuánto añade el colegio, Antoñito? 3 minutazos más para este partido que nos tiene emocionados a todos, Manolo. Intentan cortar la jugada de ataque. ¡Qué chutazo! Con lo poco que queda, este córner es fundamental. Oye, Ruiz, se la juegan en el cambio y meten otro delantero. Esto parece claro, Manolo. El entrenador tiene muy claro que el tiempo se acababa y se va al ataque. El portero consigue agarrar el balón. La eliminatoria suya por el marcador global. Seguro que están encantados con el resultado. Eso ha sido todo. Muy buenas noches.
saludos a todos nuestros espectadores de parte de Paco González y Manolo Lama. Hoy tenemos un partido de la Barclays Premier League. El protagonista de hoy será el Southampton, que se las verá con el West Ham. Paquito, ¿tú qué opinas de este equipo local? Tienen que estar muy decepcionados por la forma en la que han comenzado la temporada. Están llamados a ocupar una de las plazas que permitan jugar la Champions Cup y de momento no han mostrado todo su potencial. Pasa de cabeza un compañero. Vaya cañón. El guardameta rechaza. Bonito tacón. A ver, micrófono inalámbrico, ayúdame, Antonio Ruiz, ¿qué ha pasado? Yo diría, por mi experiencia en los terrenos de juego, Manolo, que sufre un tirón muscular. Veremos si puede seguir en el campo o si finalmente se tiene que ir a la ducha. Todo indica que no va a tener que abandonar el terreno de juego. ¿Qué nos cuentas desde ahí abajo, Antonio Ruiz? No parece grave. Va a seguir jugando. Solo ha sido un golpe en el muslo en un lance fortuito del juego. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. Pierde el balón a manos de su rival. Sonense. La acción del defensa evita problemas al portero. Burke. Ha perdido el esférico en el peor lugar. La jugada tiene... No pinta nada mal. Han pitado córner. ¡Dios mío! Al menos ha conseguido despejar. Sorensen. Fernández. No han podido salir. Burke. El árbitro no quiere parar el juego. Recupera el balón en la banda. Tarjeta amarilla. El árbitro ha decidido molestarle por la falta anterior. Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya. La jugada lleva peligro. Se escapa de su defensor. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Consigue sacar la pelota, aunque de aquella manera. Buena colocación y anticipación del jugador. Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro. Fernández. Será saque de meta.
El peligro ha sobrevolado la portería hasta que este hombre lo ha conjurado con una intervención extraordinaria. ¡Qué tío! Al final la ha sacado. Puede haber peligro en esa jugada. Prueba fortuna. Ha pegado en el cuerpo del defensor. Ha metido la pierna con decisión. Paquito, ese balón lo hubieras parado tú. Disputa la posesión. ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Han conseguido el gol que estaban buscando justo antes de que el árbitro pite el intermedio. Es un momento estratégico para marcar. Ahora el descanso les permitirá ajustar sus tácticas. Aprovechamos para ver cuántas veces han disparado ambos equipos. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Bueno, pues un gol justo antes del descanso. Paco, creo que ha sido lo más destacable de este pobre partido. Claro que sí, Manolo. Su entrenador seguro. No creo que el técnico estuviera contento con la actuación del jugador. Más bien se veía jugando con 10. Sí, además se había visto al árbitro ya amenazarle con la segunda amarilla. ¡Madre mía! ¡Qué bien le pegó! El portero acaba de salvarle los muebles al equipo. Eso era medio gol. El guardameta ha cubierto bien su portería y se ha sacado una fantástica parada. Sin problemas para el portero. La jugada tiene mucho peligro. ¡Vaya tiro! De volea. Gol tras dar en un defensor. Sus aficionados no se pueden quejar. Han estado finos en esta acción. Un gol de astucia, Manolo. Se colocó esperando el rechace y cuando este llegó, no tuvo piedad con el guardameta. El rival la pelea y se hace con el esférico. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Vuelve a jugar con su compañero. Comienzan a escucharse los olés en la grada. No sé qué va a pitar, la jugada era un poco confusa. ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! Buen cambio, lo demuestran los resultados. Toda una lección de fútbol. Precisión más que potencia. Directo y raso a la cepa del poste. Mucho tiene que cambiar esto para que haya una vuelta en el marcador. 3-0. La bola se pierde fuera del campo. Ha rebotado en un jugador.
Se interpone y presiona el balón. Sobre el papel este partido no parecía que fuera a estar muy reñido, Paco. Pero la tensión de verdad que es máxima. Desde luego, ninguno de los dos equipos va a tirar la toalla. A ver si sigue así hasta el final y podemos seguir viendo un gran espectáculo. Tocan el balón sin que el rival pueda hacer nada. ¡Madre mía! ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hala! ¡Y otro más! ¡Dios de mi vida! Dos goles con su firma, pero seguro que no se va a contentar con eso. Podría haber disparado alto, pero ha visto un hueco por abajo y ha mandado el balón justo ahí. ¡Qué precisión! ¡Fernández! ¡Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar! ¡Qué bien! El árbitro aplica la ley de la ventaja. Sí, señor. Creo que ha hecho muy bien. Directo al área. La jugada puede llevar peligro. El disparo ha sido bastante malo. Se nota que no tienen necesidad de marcar. Tarjeta amarilla, el árbitro decidió molestarle por la falta anterior. Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya. Noticia, Antonio, entra un defensa. Correcto, tienes el premio, Manolo. El entrenador decide dar entrada a otro defensa. La verdad no podremos decir que sea una decisión sorprendente. Van ganando y no está mal amarrar un poquito, ¿eh? No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Han perdido la posesión. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Fernández. El árbitro pita fuera de juego. Sí, a instancias de su juez de línea que lo ha visto muy claro. Atención, Ruiz, que se produce el cambio. Sí, el jugador ya se quita la sudadera y salta al terreno de juego. El cuero queda suelto tras la entrada. Jugará el equipo contrario. Burke. El partido ha tenido un dominador claro desde el principio y queda muy poco tiempo. Es poco probable que cambie la situación. Ya solo quedan 8 minutos del tiempo reglamentario para que finalice el encuentro.
ocasión. Esto promete. ¡Gol, gol, 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 gol! Vaya forma de regatear, ha dejado sentado un par de defensas y ha colocado el esférico en el fondo de la portería. Un juego de pies maravilloso, Manolo. A veces parece imposible detener a este jugador cuando empieza a dejar atrás a los contrarios. ¡Qué pedazo de crack! Sonense. Termina el partido en estos mismos instantes. Un partido de color muy claro.